Bueno, ¿no? Porque a la sí, vida... Uno, yo, yo me considero el cual, considero que eso bueno. Además, eso te, 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 te relaja más que, que si estás tenso en todo sí. momento, ¿no? sí. ¿Y, y de salud, cómo manda? Pues de salud, gracias a Dios, estoy bien. Tuve un infarto, pero un infarto le pasa ya hace, hace unos 12 años o más. Y le tengo muy bien llevado. Y, bueno, bien. Aquí... ¿A vida... con, con los años y con la... Sí. ¿La vida le trata bien? La vida me trata bien, sí, gracias a Dios también, sí. Hombre, con sus cosas, porque la vida hay de todo. Bueno, yo estoy hay ya, claro y oscuro. Estoy jubilado de todo, prácticamente de todo, pero, pero bien, bien. Eh, de nombre Félix del Valle y Díaz, ¿no? Díaz, sí. Díaz. Eh, ¿Dónde nació Félix? Nací en Belvis de la Jara, El 19 de junio de 1931. O sea, va a ser 85 años uh -huh. este año. Eh, ¿Su padre? Mi padre era forjador. ¿De nombre? Mariano. 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 ¿Y, forjador, y su padre? Forjador, forjador descendía de una familia de forjadores que, ya en Toledo, porque eran de la familia de forjadores toledanos, que en Toledo estaban ya eh, forjando en 1582. Digo esto porque yo tengo una copia del, del estatuto, de los estatutos por los que había de regirse el gremio de forjadores, firmada por Antonio del Valle, que era un ascendiente mío, ascendiente nuestro de 1430, y eran forjadores. Y desde entonces, probablemente desde antes también, pero desde entonces es la primera noticia fehaciente que tengo: pues, toda la, toda, pues todos han sido forjadores hasta mi padre. Yo hice traición, yo y, mi, y mis hermanos hicimos un poco la traición a, a la traición de forjadores. Pero usted es que me ha llamado por teléfono y no sí. podía atenderlo, sí. Ah, vale. Perfecto, sin problema. Es que tenía yo, esta foto tenía yo mucho interés en que, en que la vieran porque aquí está usted con su familia, ¿no? Con mi familia, sí. ¿Su padre? Está, mi padre, mi madre. del sí. hermano el mayor que ya falleció, el del centro que es 13 años menor que yo y yo el del otro lado, sí. Lo ah. tendría ahí que tendría yo 17 a 16, 17 años. Qué bonita la foto esa. Sí, bonita. Es bonita. Aquí eh, más joven, en esta otra sí, esta, un poco más joven, una, una este, mijita este, más joven. No eh. tendría, y me parece que tenía año y medio. Año y medio. Año y medio. Eh, vamos a ver porque no hay ningún interés en, en que falte esta persona que está aquí, sino que la foto es muy antigua. Perfecto, <laughs> que muy que antiguo, es esto, sí. Su hermano también. ¿no? Es mi hermano, si está al otro lado, estás está, mirando. Está sí, sí. Ahí, ahí es que con la foto es muy antigua, pues está, está, rota y falta, falta un trozo. de como, la foto, como, de como la esas cara. fotos. Eh, ¿Recuerda usted, Don Félix, esas fotos que se llevaban y que se llevan en la cartera y que tienen tantos años y tanta historia y tantos recuerdos y, y, y que está hasta cuarteada? Pero eso forma parte de forma, la... Es una foto muy entrañable, muy entrañable, muy entrañable. Pues además yo, yo me, ahora me acuerdo todavía del pantalón, de la pantalones que tenía un pantaloncito corto con tirantes, que era una especie de pana azul oscura con, pana. con unas pintas con unas pintas sí, sí, un, blancas un... y me acuerdo de aquello aunque yo era tan niño cuando. Pero me acuerdo del pantalón. Y seguramente porque es que el pantalón duraría muchísimo, porque o sea, la como, dura como muchísimo. Como dicen ahora, más que un traje de pana, ¿no? <laughs> un traje sí, de pana. sí, sí. Pues lo pues que no. pasa es que yo crecería y no me le podría poner, pero sí, el pantalón seguiría por Se mi seguiría, casa. El pantalón sí, seguiría, sí, sí. O lo habría heredado, sabe Dios quién. Porque, sí, probablemente, algún primo, algún, algún ya primo, hijo. No. Ya, ya, porque los hermanos que me suceden a mí, fue una niña que falleció eh, con un año. Y luego mi hermano, el que ya hemos visto en la fotografía, que era 13 años, ya no podía, ya la pana no estaría sí, claro. por, ahí, por... Eh, Bueno, eh, yo recuerdo en mi casa todavía está el traje de, de Cristianar, uh -huh. eh, con el que nos hemos bautizado, sí, pues... Eh, tenía, toda... Sí. Que además ya, ya el traje está, que se pasa, o sea que hay que tener mucho cuidado y eso que los niños, porque nosotros no hemos... Mis padres, creo que mi madre, nosotros, los, nuestros hijos, en fin, eh, esos, esas cosas que, sí. que. bueno, esas tradiciones que son bonitas. En sí, ¿no? sí, muchas familias se guardaba la tradición esa de los trajes de Cristianar para. Tra, el traje de, de, de Cristianar. Sí. Y el de la primera comunión, porque tenía que durar también, el traje de la primera comunión duraba también. Según, según en qué familia según en quién fuera. Sí, sí, yo, por ejemplo, en la mía, yo hice mi primera comunión teniendo siete años, durante la guerra, aquí en Toledo, en el año 38, y yo la hice con una chaqueta heredada de mi hermano y con un lacito aquí en el en el brazo. ¿Sí? No hay fotografías. No, no, hay, no hay fotografías, fotografías porque mi padre me llevó a, a... no me acuerdo a qué casa fotográfica en Toledo, y no tenían material fotográfico. Estábamos en la guerra y no... No, tenía, no habría tampoco... No, no tengo fotografía. No. De, de aquí, bueno, no pero este no, cha, no, no estrenó no chaqueta, heredó. Heredé de chaqueta, heredé, heredé el, lazo, <laughs> el lazo, que no fue heredado, fue prestado, fue prestado <laughs> de la iglesia, sí. <laughs> sí. Momentos difíciles. Eh, ¿sí? Momentos difíciles, pero bueno, la vida sigue. Yo A mí no, a mí no eh. me pesa en absoluto, sino que aquellos momentos difíciles de alguna forma me forjaron, como forjaron a todos los de mi generación. Forjar, ya la ha nombrado usted antes, sí. una palabra de sus padres y de sus sí, antepasados. Sí, 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 sí. ¿Cuántas generaciones? De forjadores. De forjadores, pues... Vamos ah, no, a ver, forjador. muchas. muchas. ¿Qué, ¿Qué es un forjador? Pues eran rejeros, eran los que hacían las rejas. Al y, sí, sí, bueno, a bueno, poner forjadores y hacían algunas cosas más también. Sí, ya ¿no? hacían rejas, pero vamos, la especialidad de mi familia uh -huh. eran, reje, eran rejas. Por ejemplo, el Antonio del Valle, que he dicho antes, que, que, que había redactado las ordenanzas y firmado las ordenanzas por las que había de regirse el gremio pues se bajó a, a Sevilla a hacer unas rejas de, de antepecho en, en, en la capilla de la Virgen de la Antigua, reja que está todavía allí. Uh -huh. Y yo conservo una reja de mi padre, por, por suerte la, la tuve que luego que recomprar o no sé qué, porque la habían, pero vamos, la conservo y la tengo en casa. Sí, porque for, forman parte... O sea, mmm... De la cultura también y del de, de, sí, de, de, sí, de sí, arte, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y en, la, en la comarca de La Jara, que es donde he dicho ya que nací, hasta que tú y yo a los seis años, luego lo contaré si es preciso, me, nos trasladamos a Toledo de nuevo, digo de nuevo porque la familia, siglos antes, había estado en Toledo, ¿no? Y, y entonces la comarca está llena de rejas, de rejas firmadas por los del Valle. ¿Se firmaban las rejas? Sí, sí. Bueno, me mi, mi hizo Dionisio del Valle o mi hizo Mariano del Valle, o mi hizo Antonio del Valle, o sea... Hay usted ha, traba ha trabajado, me refiero, ha estudiado precisamente eh, sus ancestros, ¿no? Sí. ¿Y nos vamos hasta 1500? Hasta 1582 tengo el documento. Documentos, ¿no? Uh -huh. Y estamos hablando de rejeros, quiero decir... Estamos hablando de rejeros, de, eh, de, de una línea, de una estirpe de, 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 de rejeros, en fin, que, que, que llega... Que, que, que usted como usted, que decía anteriormente y usted y el resto de sus hermanos sí, perdió esa sí, sí sí pero me parece que ya en natural ya en el siglo, el siglo pasado ya las tradiciones estas artesanas se, se perdían porque eh, lo primero las familias si no, no había no había trabajos para esas para esas uh -huh. actividades pues o, o los padres querían que uno estudiara o que aprendiera otra cosa claro. o que cambiara y en fin y uno uno cambiaba ¿Dónde eh, ¿no cursan sus primeros estudios, don Félix? Yo los primeros estudios fue, bueno, los primeros estudios, los, de, los infantiles, los de, los de aprender la M con la A y la L con la L, en Belvís de la Jara, naturalmente, uh -huh. pero luego después, eh, en el 1939, cuando terminó la Guerra Civil, la Guerra Civil termina en, en abril, me parece, el 39., uh -huh. Y en el otoño del 38, cuando empieza el, del 39, cuando empieza el curso escolar del, en el año 39, abren las primeras escuelas públicas en Toledo. Y creo que abren solamente dos que yo recuerde, pero una de ellas la abren en, en la puerta, cerca de la puerta del Cambrón y lo llaman Grupo Escolar Santiago de la Fuente. Era un colegio mixto un público y, y allí, allí hice mis, mis primeros estudios. Pero era una escuela un poco rara porque bueno rara era. La, la empleaban, la empleaban para, para que hicieran prácticas durante la guerra se habían perdido no había maestros apenas sí, al claro. final de la guerra no había maestros entonces había que improvisar maestros porque había que abrir escuelas y había que empezar niños y sí, habíamos por, por suerte habíamos muchos niños pero no nos había tocado la, la masacre de la guerra no y entonces a aquellos que habían hecho el servicio, que habían hecho la guerra, que tenían el bachillerato, que tenían estudios, o que, que les habían hecho alférez provisionales, pues aquellos eran a los que mandaban a hacer prácticas a mi escuela, estaban dos semanas haciendo prácticas y luego los daban el título de maestro. Y, claro, y, 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 pero y, eso, eso da lugar a que cuando cada dos semanas cambiábamos de maestro nadie, no se enteraban de por dónde íbamos ni de que cada uno tenía y era, no era una cosa demasiado arreglada. y bueno, pero uno sigue y uno aprende porque yo aprendí desde aquellos momentos a tener que estudiar por mi cuenta, en mi casita en mi casa. Pero tenía, porque solo... tenía usted ilusiones. ¿no? sin duda, sin duda sí, sí, sin duda. Porque además había que hacerlo. Porque... Yo empecé a trabajar a los 10 años de Botones eh, con un médico muy famoso en Toledo, con el doctor Fando. Y y... Yo, era, yo era Botones y, y en los ratos libres, bueno, ratos libres, yo, yo estaba allí toda la jornada organizando la consulta. A los 10 años organizaba la consulta. Atendiendo al teléfono, dando los números por La teléfono, cita, apuntando, y cosas. apuntando quién hay, quién, en fin. Uh -huh. y luego, ¿Se llamaba botones ese, ese tipo de trabajo? Enfermo? No, ya, botones uniformados. Botones, botones uniformado. con, botones uniformado. botones recibía con un a uniforme, recibía los enfermos. Con su uniforme, recibía los enfermos. aquí. no había escuchado yo nunca botones de un médico. Pues ¿cómo? sí, botones de un médico. Hmm. Que no es no pasante médico, ni nada de, nada, de nada, No, 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 botones. un niño de 10 años. Y, pero, pero ya año. sería usted avispado para haberse cogido ese bueno, tema. no lo no sé. Si no lo era, pues me tuve que avispar en <laughs> aquellos momentos, ¿no? Porque claro, ya digo, yo, yo así solo en la salita donde yo estaba con el teléfono, pues atendiendo al teléfono y apuntando y dando los números sin equivocarme. ¿eh? Pues tiene usted el número total el número siete, ya que era le va a tocar más o menos ya. a tal hora. Eso fue calculando. cuando ya se vinieron ustedes a vivir a Toledo. Nos los a vivir a Toledo eh, cuando yo tenía 6 años y cuando esto que le digo tenía 10 Ah, Cuando claro. nos vinimos a vivir a Toledo, nos vimos a vivir a Toledo porque durante la guerra, naturalmente, le, en, en la comarca de La Jara, que era donde se, todas las rejas las hacían los del uh -huh. Valle, pues en la comarca de La Jara, como en cualquier comarca, me imagino, pues no se construían, no se hacían rejas y no había trabajo. Entonces mi padre, eh, que además de forjador era ajustador, pues eh, solicitó una plaza en la fábrica nacional de armas de Santa Bárbara vino le hicieron la prueba y pasó a la prueba y, y pasó a trabajar aquí y entonces nos trajo a la familia y, y bien empezó usted eh, bueno en la escuela Antes, la, ya en la escuela anteriormente sí. y, y a sí. trabajar con él exacto sí sí con este hombre no eh, entre José y Jesús va usted no o... Entre José Jesús, voy yo así. Sí. ¿Y, ¿Y vive alguno de los.? O, vive el ¿sabes? pequeño. El pequeño, pequeño, pequeño es economista y fue director del Banco de Bilbao en Caracas. Y, y vive, jubilado ya naturalmente sí. también. Él tiene ahora 13 años menos que yo, pues tiene 71. ¿Y, tener... ¿Y se reúnen algunas veces? Ellos eh, viven en Madrid. ¿Viven en Madrid? Viven pero... en Madrid y nos reunimos por lo, menos, por, lo menos, por lo menos una vez al año, el día 25 de diciembre, nos reunimos a comer, cuando no, pues en bautizo de ellos, sí, claro, bueno, el... hijo de cosas. De tal, de tal. Y cosas, es sí, sí, sí. bonito ese, no perder ese contacto. Sí, de la sí familia, sobre ¿no? todo cuando la familia es corta, yo tengo una familia muy corta, mi hermano no tenía hijos, eh, mi hermano mayor no tuvo hijos, Sí. Mi hermano, la pequeña murió con un año, como le digo, y el único que tiene hijos es este otro sí, hermano claro, mío, entonces, que no está aquí además, y yo tengo una familia muy corta en, 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 en pues, eh, los hermanos Dos hermanos de mi padre eran eh, solteros, y en fin... Y, 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 ¿Y la familia es cortita, cortita sí. pero bien avenida. Es bien de... avenida, no, pero a mí me gustaba mucho tener una familia amplia, una familia sí. larga, cuánto me hubiera gustado. Y tener hermanas, y tener sí. más hermanos, pero... Hay ah, familias largas que es mejor no tenerlas también, todo depende. Bueno, sí, todo depende, Lo, ¿no? lo pero, importante es... Claro, yo, yo con la muestra de cómo nos llevamos, pues me hubiera gustado mucho o, eso. Haberle hecho a más gente, ¿no? Sí. Haberle sí. hecho a más gente en la familia. En lo deportivo, eh, a usted le gusta el fútbol, ¿no? A mí me gusta el fútbol desde, desde el sillón. Ajá que practicarlo no, no, no practicar yo lo que hice fue judo en, la, en mi juventud en algún judo? momento hice judo así en qué año hacíamos judo pues yo hice pues sí. judo esos son deportes minoritarios no sí de... minoritarios pero es que era el único el único gimnasio que había en Toledo era uno de judo que era de Antonio Urbán y, y bueno yo pues en un verano en los veranos cuando yo ya no tenía sí. cuando no esto no tenía eh, en la Escuela de Artes, que era donde, donde yo era profesor ya, cuando empecé a hacer judo. Pero yo, bueno, pues, yo era profesor era ayudante meritorio del, del ministerio. Eh, habíamos en la Escuela de Artes de Oficios, las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos de España, pues se eh, empezaron en el siglo XVIII, en 1700 y pico, empezaron en casi todas. En Toledo empezó más tarde, Toledo empezó en 1880 y tantos. Uh -huh. Pero estaban hechas para precisamente para favorecer los oficios artísticos porque obedecieron por que no se pierdan. ¿no? que no solo que no se perdieran, sino que un oficio artístico, por ejemplo, un ebanista, un, un sí. tallista, un ceramista un cincelador, era un puesto pues, de trabajo, ¿no? era un pues tenía su puesto de trabajo y claro. lo que aprendía en el taller era el oficio, claro. el oficio, pero el oficio muy muy neto. En eh, la escuela de artes lo que hacían era enseñarte el dibujo y el modelado y el relieve y la historia del arte. y de dónde venían los estilos y cuáles eran los elementos de cada estilo para tú componer tú claro, solo, que no era aprender a no, 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 no era, era, sino, era, era, todo, era una enseñanza muy completa era la cultura de esa artesanía eh, sí ¿no? y eran las enseñanzas artísticas procedentes del Ministerio de Educación y Ciencia que venían a favorecer muy bien a esa clase, a esa masa de clase social que se dedicaba a los oficios porque no lo no estudiaba o porque no había podido porque por lo que fuera Sí. Yo, sin embargo, tenía. ¿Y era profesor meritorio? Bueno, vamos a ver. Me decía. En, en un determinado. un año, no me acuerdo en qué año fue. Yo me acuerdo que tenía yo 17 años. Yo iba a la Escuela de Artes desde los 11. Uh -huh. Y a, siendo botones, por la noche ya iba a la Escuela de Artes, ¿no? Porque eso funcionaba por la tarde. Pues un año llegó, eh, llegó un nombramiento de ayudantes, de maestros meritorios para dos alumnos, que habíamos, que habíamos obtenido los premios extraordinarios en los cuatro o cinco primeros a, años anteriores, los premios extraordinarios en cada una de las clases en las que íbamos. Uh -huh. Ese era José Aguado Villalba, ceramista de la familia Villalba, y, y un servidor de usted. Y, y nos llegaron ese nombramiento. Ya, a mí me pilló aquello de sorpresa. Bueno, pues nada, empezamos a, a dar nuestras clases, nos eh, este, Aguado era un poco mayor que yo, pero sin embargo llegamos a entablar una amistad precisamente por esto. Yo visitaba su clase a ver cómo él se manejaba con sus alumnos y él visitaba la mía y manejaba yo con las mía. Pero sin perder de vista que teníamos que llegar, tenía que llegar el momento de, de, de sacar la plaza a concurso, sí, tendríamos claro. que ir a hacer la oposición y había que prepararla muy bien. Entonces, mientras preparamos la posición, a la vez que cada uno estudiaba lo que fuera. Y, pre y, sí. y nos hemos quedado con el judo, que es el deporte que usted practicaba sí, sí, sí. y que, curiosamente, su hijo mi también hijo, ha practicado. Mi hijo, yo cuando, cuando luego ya mis hijos eran... Yo tenía un, dos hijos y una hija. Uh -huh. Cuando los claro, dos claro. hijos ya eran, tenían edad más o menos de, de hacer algo, de, de practicar judo, 15, 16 años, pues sí. yo les llevé, a, les llevé al, al, al judo. Yo hoy hacía también, empecé a, volvía otra vez a hacer judo con ellos. Y uno de ellos, que hoy es sacerdote, pues fue, fue, vamos, es, salió un judo extraordinario. El cinturón negro de judo salió campeón, primero fue campeón de, de Toledo, campeón de Castilla, pero en, que entonces no era, era Castilla, estaba Madrid y Toledo. Sí. Quiero decir que ser campeón de Castilla de Oye. judo, aquello era duro porque entraban todos los gimnasios de Madrid y en Madrid. Madrid había gimnasios muchos y muy buenos de judo. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el judo? Digo, por aquello de no tener que enfrentarme con él, <laughs> o, pues, o que lo sepamos todos. Sí, sí, sí. <laughs> no, no sé, me enfrentará con él, porque es muy pacífico. Es sacerdote, como digo, se llama Félix del Valle, como yo, Félix, 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 Félix del Valle Carrasquilla. Félix del Valle Carrasquilla, sí. Félix de Valle Carrasquilla. Sí. y es sacerdote, muy buena gente, Exacto, eh, pero sepamos sí. que es cinturón sí, negro pero de judo. Yo, 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 de... yo me acuerdo que algunas veces que íbamos a visitarle, mi mujer y yo, cuando él estudiaba en Roma, pues íbamos a visitarle y, y, y decía los viernes bueno venir conmigo si queréis pero tengo que ir a los viernes me voy a, a dar a cena a los, a los a la gente pobre que había por allí en no sé qué barrio y nos fuimos con él una noche un barrio oscuro que si sí, las calles estrechas ¿sabes? y decía y tú vienes por aquí todos los viernes uh -huh. sí sí claro tengo que venir y yo me di cuenta que claro que Irilia ir con cierta seguridad precisamente por eso porque algo sabía defenderse por lo, lo menos si hubiera sabido no defenderse eh, su afición era, eh, al arte y a, la, y a la cultura es por sí, encima sí. de todo ¿no? sí sí porque de, era, era una una raíz familiar o sea viendo de, de una familia o. de artesanos pues eh, de las artes menores estaban tan cerca luego que yo tenía la la mi ilusión era pues pasar a las artes mayores a la, las bellas artes. Es que y eso eso perdóneme usted pero eh, me me tiene que explicar eso que son las artes menores y las artes mayores porque bueno, eso eso fue una separación que se hizo en el 1700 y pico. Antes ante, antes antes de esto en el siglo XIII, pues las artes mayores Estaba, estaban los médicos, los cirujanos, los, los abogados, los, los, los bueno, es, son estaban en la las artes mayores? artes mayores, sí, y en las artes menores estaban los oficios. Y llegó un momento en que luego después las artes mayores y las artes menores pasaron a ser bellas artes y artes aplicadas. Y las bellas artes son lo que siguen siendo ahora: la escultura, la pintura, la poesía, la música la arquitectura y no sé si me pierdo alguna sí. más y las artes aplicadas son los oficios artísticos artes aplicadas y artística oficio artístico se llamaban sí, ¿no? sí, sí. concretamente no sé si se sigue llamando así la, la, escuela, la escuela de bellas de artes la, la de aquí de Toledo se, se llamaba se llamaba bueno ahora se llama escuela de arte porque uh -huh. es un instituto sí. un instituto de arte y yo eso lo comparo como con la zarzuela cuando dicen que es género chico Sí. Digo, bueno, en chico chicos, las zarzuelas, cuando hay zarzuelas que son verdaderas óperas, ¿no? Eh... Yo, también, yo también eso lo, lo, lo digo mucho y además lo digo, incluso en algún sitio lo tengo escrito, ¿no? Porque en alguna publicación, porque en plan de queja, no de queja porque eso ya no hay quien lo solucione, pero por ejemplo, si Benvenuto Cellini cuando hacía esculturas era un artista y cuando hacía cincelado era un artesano, pues eso no lo entiendo, ¿no? Porque esos cincelados eran, sí, sí. era una presa. y y además yo uno de las de las, mis trabajos más más importantes ha sido el esmalte y en el esmalte pues es una forma de 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 de, de expresión pictórica únicamente que en vez de con óleo con una forma mucho más complicada que son con con, con bueno, pequeños no. cristales, digamos, claro, que de colores claro. que se funden sobre sobre cobre o sobre y, cualquier y, materia. Con el horno, muy, muy y hay que ya trabajar en horno y fundiendo primero una capa, luego otra, luego otra, con más complicación. Y eso para mí es tan artístico como más artístico que pintar al óleo. Yo he pintado al óleo mucho cuando hice bellas artes. Pintado mucho al Con todo el respeto para uno y para otro, pero mmm, trabajo tiene y arte tiene. porque además de arte, sí, sí, sí. yo creo que lleva su buena parte de ciencia, química. Claro, claro. Eh, ah, claro. bueno, eso también. naturalmente. No, bueno, claro. Luego o sea pues que, eso, sí. eh, ¿Por qué las espadas? ¿Por, por el propio Toledo le, le llevó a esa afición? Las espadas, eh, a, se, se refiere usted a que soy coleccionista. A su de colección de espadas. de espadas. Soy coleccionista de espadas. Sí. Tengo una colección de espadas. de unas, bueno, no muy amplias, pero en fin, unas 70 espadas, 70 o 70 y tantas espadas, pero espadas con cuños de, de espaderos toledanos, de la época, el gremio de espaderos toledanos, en el siglo XVI y 17 fue un gremio importantísimo. Aquí venían todo el mundo a comprar sus espadas, o ellos exportaban, las, vendían las espadas a los caballeros, por entonces todo el mundo llevaba, igual que hoy llevamos un reloj, Por eso llamaban la espada Cinto en el siglo XVI, XVII. Sí, pero además, seguramente sí, sí. una espada firmada o una espada con el nombre del. Sí, sí, sí. 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 De, de, algunas con el nombre, la hoja del espadero, del espadero y otras con el nombre, la hoja del caballero para el que estaban hechas, pero el cuño, la marca del espadero en la espiga, en la espiga un poco oculta, en la espiga. Yo tengo de esas espadas, tengo, conservo algunas. O sea, no, no, claro. no, La más glacia. antigua que tiene de cuando data aproximadamente. Pues, tengo una, tengo una o dos del siglo XI, y luego tengo ya de, de la época buena de los espaderos de la espadería. Tengo, tengo varias, sí, algunas claro. incluso más. ¿Y, y, y, sí. ¿Y cómo se hace uno de a base de anticuarios o de? Es, es muy difícil porque, bueno, yo tuve también una tienda de antigüedades con mi hija, mi hija que es licenciada en historia del arte. Y quería, tenía, cuando terminó la carrera, pues tenía, quería hacer una oposición para irse a Cádiz. Y su madre y yo dijimos, oye, ¿cómo vamos a dejar a esta niña que se vaya a Cádiz? ¿Qué sé yo? Porque aquello era, en aquellos momentos, nos parecía a los padres que irse a Cádiz. Sí, 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 sí. Y me dice, <laughs> mi, mi mujer me dice, a ver si la convence sí, que se queda. Y le mandamos a, él, bueno, a él, pues mira, la hija, como has terminado la carrera de Historia y del Arte, ¿por qué no montamos una tienda de antigüedades entre los dos? era una tienda de antigüedades o una galería de arte. una galería de arte. Lo nuestro qué? era más bien una galería de arte. O sea, no era una tienda el, nuestra tienda de antigüedades vendíamos arte. Pues, compramos arte. O sea, porque, sí, eh, se seleccionaba lo que había en la antigüedades. No era... Sí, sí, sino sí, nosotros, obras de arte, cuadros, esculturas, y uh -huh. había algunas cosas pequeñas también. Tanto así que mi hija me dijo, cuando terminamos esa, esa fase... Tu papá ya ha aprendido contigo más que en la carrera, pero es natural, gamera. porque ella ten, entonces tenía en la carrera, pues claro. lo, lo ve todos en, libro de, eh, en libros de, de texto y lo otro lo tienes en la mano y lo puedes ver las tripas, incluso la enseñé un poco a restaurar y, en fin, y eso se veía un poco más el, el interior de una obra de arte. Eh, don Felipe, eh, los libros también, ¿no? Le, le encanta la, la lectura y libros tiene una colección de las que. Sí, sí, sí. Tengo ahora como. Cuando falleció mi esposa, vivía, yo vivía en un piso grandísimo, doscientos 200 y pico, vamos, bueno, grande de 200 y pico metros. Yo tenía mis libros bien organizados. Sí. Muy bien organizados. Tenía una habitación amplia, con todos mis libros tendré unos. 4.000 libros, no tengo muchos, pero bueno, 4.000 libros para, para, para un particular y sobre todo libros especializados, porque Claro, los, los de libros, su... pa, pa, claro, del de, de arte, sobre todo libros de arte relacionados con el arte o con las mayores o menores, vuelvo a repetir. Y, y, y los tenía y ahora cuando falleció mi mujer, como digo, y mi, se vino, dije a mi, a mi hija que se viniera al piso de arriba y yo con su familia, y yo me bajé a un piso de abajo más pequeño, pues eh, que, el, problema, si el problema era que biblioteca. qué hacían con los libros, y claro. ¿qué hacen con los libros, y yo, como eh, no tenía ni humor siquiera para organizar, hacer lo que queráis con ellos, me lo bajaron en, en cajas, y, en, y están los cuatro mil libros más o menos apiñados hasta por ahí, hasta que, hasta que me organicen. Y habla usted de Carmen Carrasquilla. Sí, Carmen Carrasquilla... Que fue curioso eh, el, el noviazgo, o el conocimiento, o, si me lo permite, de, de, de cómo... Sí, cómo... Sí, sí, sí. porque iban, iban ustedes dos de carabina, ni se conocían ni tenían nada que Exacto, ver con lo que realmente sí, sí, ocurrió sí, sí. después. Cuéntenos, cuéntenme sí, sí. Un amigo mío, vive todavía, Mariano, Mariano Sánchez Briones, pues empezó a salir con una chica. Sí. Empezó a salir con una chica y, y me dice un día, yo no tenía novia... Me dice, oye, Félix, ¿por qué no te vienes? Que, que siempre llevo una, una amiga. ¿Por qué no me ayudas? Siempre <laughs> llevo una amiga, hombre, vente conmigo y, y acompañas <laughs> a la otra, y fin. Y pues, claro, porque yo, yo me voy con dos, y fin. Y, que... y bueno, pues yo empecé, yo empecé a ir con ella, y empecé a ir con ella. Los otros no cuajaron, Mariano y, y, su, y la, y la y, chica y con amiga. la que salía, no, no cuajaron, y, y Carmen y yo seguimos Esta durante, foto, durante es, 60 años. Aquí, sí. aquí están aquí estamos, este, este soy yo uh -huh. este es yo, sí. esta es Carmen naturalmente estos son dos amigos que no eran ellos no eran los que se ven el que lleva la no. gabardina no era no el, el que lleva la gabardina colgada como un torero era de ventas era de ventas, ventas con Peña Aguilera era muy a los toros casi, sí. casi en la forma de llevar la gabardina <laughs> le lleva, se le ve le pero era capote. mecánico piloto de la Iberia ah bueno y, mira y, y, tampoco uf, yo estaba, y, estaba sí. el hombre mal y, y luego, bueno, se hace novio y. ¿Tuvieron mucho tiempo de noviazgo? Sí, ocho años. ¿Ocho años de noviazgo? Ocho años de noviazgo sí, sí. ¿Y aquí tenemos.? Ocho, uh... sí, siete, 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 siete años de noviazgo y mientras nos, eh, nos hicimos novios, cuando éramos amigos y tal, ocho años. ¿Y se casaron? Mm, ¿Este día? Ese día. Eh, mi padre estaba recién, recién fallecido. Fue un día. Yo siempre digo de claro oscuro. De, ¿no? Sí, sí, sí. Porque yo... yo, 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 yo dulce, amargo. Dulce, pero, amargo, sí. sí dulce, también amargo, es sí, una, sí, sí, sí. Una, una buena sí, definición. Sí, pero... Sí, sí. Eh, hace tres años que murió... Mi bueno, mujer, sí. Carmen, ¿no? Sí, Carmen, sí. ¿Duro? ¿Duro eso, no? Eh, muy duro. Muy duro porque eso es... Eso es cuando... cuando uno ha estado 60 años de su vida compartiéndolo todo, pues de pronto te parten por la mitad y te quedas, te quedas solo y te quedas que, que no sé. Qué dura es la soledad, ¿no, don Félix? Sobre El, todo cuando es obligada así y además de repente. Muy dura, muy dura, muy dura la soledad. Y se corta toda una historia de una vida. De... Muy dura la soledad. Lo que pasa es que la soledad, uno llega, uno llega casi a, casi amarla a la soledad. Cuando ha sido una soledad así, sí. de, de, de este golpe, de un golpe, que, que, te, que yo le, los primeros días de soledad yo creía que me moría de pena. Además, en mi casa vieron que me estaba, que yo decía, me estoy muriendo, vamos, no lo decía, pero papá, que, te, que no, nada, que no reaccionaba. Ese vacío interior, o, ese, ese eso, eso, eso era terrible, 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 terrible. Porque Tantos años, yo no quiero tampoco presumir de, de querer más a mi mujer que nadie, no pero. pero no, que su caso tampoco es único, seguro. No, pero, seguro pero... que no es único, no, pero vamos, lo digo porque yo tengo pero, amigos que luego que se quedarán viudos y se han casado, o sea, que, que uh -huh. también está muy bien, me parece muy bien, sí, sí. yo no, no lo veo mal, pero, pero que a lo mejor lo que estaba mal es lo mío, meterme tanto en el recuerdo. Y sin, sin atreverme a salir del recuerdo, sin creerme para pues yo me, ya, ya, por lo que estábamos diciendo, llega un momento en que la soledad, casi uno se recrea en la soledad, se encuentra se encuentra uno feliz en la soledad. En esa tranquilidad. Se encuentra uno se feliz en la soledad, sí. tiene, tiene el recuerdo. Uh -huh. Es como una... Es, es una cosa ¿Quién, muy íntima. ¿Quién, ¿quién, ¿quién le ayudó muy en ultima. esos momentos tan difíciles? Sus hijos, me imagino. No, me ayudó el Señor. ¿Sí? ¿Se agarró a la fe en sí, ese sí, momento? Sí, Era sí, lo único que, aparte de sus hijos, pero claro, su familia y demás, sí, eh, sí, porque sí. estamos hablando de hace tres años, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Era, no. En esos momentos, pues, yo si no hubiera tenido fe, yo no sé qué había hecho, porque, porque la desesperación es muy grande y, la, y, la, y no lo sé, no lo sé. Pero la fe me, me ayudó muchísimo. Mm. Tuvieron tres hijos, ¿no? Tres hijos. Tres sí. hijos, mm. Mariano, Mariano que es economista Félix el, el cinturón negro no el cinturón negro es Félix el sacerdote eso Félix me adelantaba sí, sí, que sí, iba a decir sí, sí, ustedes sí, sí, que es Félix sí. el sacerdote y ¿no? María, Mariví, María Victoria Maribí que es licenciada en historia del arte tiene tiene eh, cuántos nietos cinco y ejerce de abuelo o? Sí, sí me encantan Sí, encantado, para que no los veo mucho. Ya lo, los mayores, los mayores que tienen 28 años, bueno, ya, no son eso, no. Eso, ¿no? <laughs> pues viven, viven en la, en el, no en el casco, en el recinto histórico, sino sí. afuera, en, la, en el otro barrio, ¿no? Y, y los, veo, los veo menos cuando voy los domingos a su casa a comer. Y a los pequeños les veo todos los días. Cuando estoy le, da, en ¿Le da alegría en la vida? Uf. Y sobre todo la pequeña, porque la pequeña de mis nietas... nació con cinco meses de embarazo de mi hija. Aquello fue un milagro, teníamos que ahora llamado milagro, se le llamamos Carmen porque, porque Carmen ya no vivía, no, no, no Carmen si sí vivía, yo sí. no creo que vivía, pero le llamamos Carmen por ella, por Carmen. Y fue, pues, seiscientos gramos de niña, seiscientos gramos de niña que te cabía en la palma de la mano sí, y estuvo, bien. no sé cuántos meses llenita de cables ahí en una urna de cristal y que Y Hoy es una niña encantadora, preciosa, muy rica, qué bueno. muy rica y muy muy aplicada y muy bonita y, y, ¿no? y, y bueno y sobre todo qué satisfacción tiene que darle a usted como abuelo, sí, pero me imagino sí, que a los sí, padres sí, sí, tiene sí, que sí, ser con lo que se habrá sufrido hasta que esa niña hoy ya lo creo. hasta que Carmen llegó a ser Carmen, ¿no? Ya, ya lo creo, porque ya. la pobre bueno mucho 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 mucho, pero gracias a Dios no tiene ninguna secuela en absoluto y le tiene está muy bien. Buen trabajo de los médicos, de los buenos profesionales. Bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Pues eso es. ¿Por qué estudió bellas artes? Pues ya lo he dicho antes, porque yo quería dar el salto de las artes menores a las artes mayores. A las artes mayores. Y, quería, porque, porque, claro, la arte es porque, y porque claro, las artes porque. Porque además, como, como ya he dicho, yo ya era profesor de la uh -huh. de muy joven era profesor de la escuela de artes, aunque sin haber hecho la oposición. Pero cuando ya hice la oposición. Pues yo digo bueno, yo tengo que completarme de alguna forma y, mm. y, y, y yo había tenido <coughs> no sé si no dar tiempo a contar esto. Sí, cuéntame. Mi hermano pequeño, cuando tenía cuatro años, le tuvieron que hacer la trepanación. Sí. Y, y le, le superaba mucho un oído, sí. no sé qué, y le hicieron una trepanación y entonces estaba recién salida de la penicilina, gracias a Dios. y gracias a la penicilina vivió, porque había que inyectarle cada tres horas, había que inyectarle aquella penicilina antigua, la primera que salió. Y tenía que venir a casa un practicante cada tres horas por la día y cada tres horas por la, por noche. la noche. El practicante se iría a su casa y luego dormía un poquito y lo volvía, las tres horas ya estaba allí, para no volver a pinchar. Y yo que tenía entonces, pues si él tenía cuatro, yo tenía 17 años, Pues yo le dije al señor este, señor Ibarra, se llamaba, señor Ibarra, yo le puedo poner las direcciones a mi hermano, así, ¿Ah, ¿tú crees? ¿Tú lo vas a? Digo, sí, 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 me he fijado cómo lo hace usted, me estoy fijando bien. Bueno, pues pon una delante de mí. Bueno, cogí, pues, pues, le puse una, y dice, ah, bueno, sí, 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 le ha puesto en el sitio perfecto, sin decirte, no, ya me he dado cuenta que usted las ponía en el cuadrante externo derecho. Ese. Con papá, pues me imagino que es que pasarán por ahí ciertamente ella te ha sentado de lo que era me explicó también un poco y me regaló me regaló todo el equipo. su equipo, todo el equipo se, quedó, se quedó tan a gusto <laughs> él y yo pues y yo pues claro fuera fui su practicante y, ¿Y? y, y, y además hice el practicante de la familia ¿Y eso te iba a decir que después sería practicante de toda la familia no solo de la familia sino que cuando hice el servicio militar ¿Sí? pues a mí me dijeron que los que mejor estaban eran los de las, los de oficinas y entonces tomé unas clases de mecano, de, de, de mecanografía ¿Sí? tomé llegué a 200 y pico pulsaciones yo me fui al cuartel para, para cuando va, va, meterme en, la, en las oficinas pero resulta que, que me di cuenta de que el mejor sitio que había era el de la enfermería porque claro. había un solo soldado en la enfermería y era el rey del, del cuartel. Llevando hacia guardia, estaba allí, nada, puntual, nada, pinchándole después... Así que llegué un día, vamos, me presenté al comandante médico, le dije, mire, usted los a poner inyecciones. Tal, tal, ¡Uh! Tal, gloria tal, bendita. Tal. De seguro, no hay ningún otro. No, no, no. Pero usted es practicante, no, no, señor, pero le conté el caso, y nada, nada. Y entonces me. me, le, me ¿Le sirvió? Me, me, boom, me, le me sirvió, me, sirvió mucho. Me sirvió. bueno. <laughs> aquello, bueno, ¿no? bueno. Pero. ¿no? ¿A usted le concedieron una beca, precisamente, para poder estudiar Bellas Artes? Sí, estaba contándonos, sí, no pudo... sí, no, hemos saltado al otro. Sí. Cuando, cuando, me, cuando, cuando estaba yo poniendo la, las intenciones de mi hermano, cada tres horas, pues en una había en Toledo había una asociación de artes, una asociación ¿sí? de artistas toledanos, se llamaba Arte. Y convocaron una vez, en una, en una exposición, una beca... Para, para, ni, para jóvenes, una beca para jóvenes, para, hacer bellas, para estudiar Bellas Artes en Madrid. Yo me presenté, como se presentaron otros cuantos, amigos míos también, me acuerdo de los nombres, y bueno, y entonces la beca me la dieron a mí. Oh, yo tan contento con la claro, beca, eh, encantado de la vida. Porque, y además un desahogo para su familia, bueno, porque usted iba a estudiar y a con un que dinero que le habían una, concedido. Claro. Y bueno, y llegué yo a mi casa, encantado, contentísimo. Usted ¿Qué? le contaba todo a su padre, además. ¿Perdón? Usted le contaba todo a Perdón, su padre. A mi padre, sí, sí, sí. sí mi padre estábamos muy unidos. Y le digo a mi padre, le digo, señor, mira, padre, mire usted, le vamos a usted, a mi padre. Mire usted, va, padre. Mire usted, padre. Eso de usted y el tú, este, el tú me curioso porque yo tuve que retroceder, luego lo contaré si hay tiempo. <laughs> bueno, pues mire usted, padre, que, que a ver, lo lee y se queda muy serio. digo, ¿qué le pasa a mi padre? Que, que tú entusiasmado con mis cosas y por qué... Estaba muy entusiasmadísimo conmigo, porque precisamente yo había seguido la línea artesana uh -huh. de la familia, mejorándola, digamos. Y, y digo, ¿qué pasa, padre? Dice, ¿no te acuerdas de tu hermano? Y cuando... Que uh, si hay que mi, una inyección cada, cada tres horas. Cada tres horas. Rompí la beca y me metí, me metí en el cuarto de baño a llorar. ¿Rompió la beca? Rompió, claro, rompió, porque eh, o claro, me claro. iba a Madrid... Claro, o mi hermano tenía que volver otra vez con el practicante que ya o se, o se moría, porque la asignación de la penicilina, había que ponerla. Aquí, aquí, aquí. ¿Saltó a llorar? Me metí en el baño solito con 17 años, lloré como una Magdalena, y luego después aquello se me quedó a mí clavado y dije yo, cuando yo pueda, tengo que hacer bellas artes. Y un día, siendo ya mayor, no me acuerdo de la que tenía ya teniendo hijos incluso. Pues dije, voy a hacer Bellas Artes. Yo me empeñé, empeñé. y no, yo lo hago. Y yo me ¿Eh? presenté, y y yo hice lo los exámenes de ingreso, pasé y tal, y hice la Bellas Artes y luego después de, de, de la licenciatura hice el doctorado, seguido ya, digo, ya en Palmo. y. El doctorado eh, en, de, artes. de las que, de donde, la, una de las asignaturas que más le gustaba era la, la anatomía. La anatomía. Porque alguna razón en especial. Pues no, la anatomía me gustaba porque, porque además era un estudio del cuerpo humano, el cuerpo humano, y, y, en fin, y había que, había, primero estudiabas la anatomía del cuerpo humano, pero luego después, viendo ya en la práctica, había que llevarlo a la práctica, había que dibujar las chicas o chicos desnudos que había en, en las pasarelas de dibujo. Dibujarlos, ah, pero había, dibujos, en las pasarelas había chicas y chicos desnudos allí? Sí, en las sí, sí, de sí, en las clases de, de, de Bellas Artes en Madrid, sí. Ah, qué bueno. Había, bueno, las clases de diseño del natural, dibujo del natural había. Pero además de las de dibujo del natural, había en las de anatomía. Pero a usted le gustaba por la anatomía, me por, me la por, la, por la anatomía, porque yo las chicas <laughs> las podía ver también en la otra clase, en la otra clase de, 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 de dibujo del natural, que era sportosa. Sí. Ah, sí. Sí, pero ahí, te en te esta te está. Está, bueno. Y, y me gustaba pues, y había que dibujar no solamente la figura que veías, sino el músculo que se estaba moviendo, la sí. postura que tenían, y el nervio, luego con marcarlo en rojo eh, el músculo y en y el azul el nervio, y el, era una clase preciosa. Pero el catedrático aquel cerraba, la, era a las ocho de la mañana la clase esa, y el catedrático cerraba la clase a las ocho y cuarto, Cerraba por dentro como Claro, como lo no hubiera llegado. Y había que llegar y para. Eh, Aquí entonces era la carretera, una carretera de, de dos direcciones, sí. de ida y vuelta, y yo para estar en Madrid, en, en la facultad mía, antes de las ocho, tenía que levantarme a las cinco y media de la mañana todos los días, claro. coger mi cochecito, casi sin afeitarme o afeitarme. Hablaba habla de un 600, por ejemplo? No, era un. Un 4-4 de tercera mano. Un 4-4 de tercera bueno. mano, sí. Pero le llevaba, cosa. le llevaba. Le llevaba, sí, sí, lo bueno. sí. Y, y, y un madrugón para poder llegar un a... Sí. a y, y un madrugón para poder llegar. Con la gramante y que ese madrugón, como yo tenía mis clases ya en la Escuela de Artes y terminamos a las 10 de la noche, yo después de las 10 de la noche, pues tenía que ponerme a estudiar, mm. porque, claro, en la, 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 la carrera de este... de Bellas Artes, pues dábamos muchas clases de, por ejemplo, la psicología, eh, de, la de anatomía era tan mucho estudiar, historia, eh, composiciones, bueno, tenía que estudiar y me quedaba estudiando hasta las dos de la mañana. Claro. Y a las cinco y media me tenía que levantar. Los sábados descansaba y los domingos, y los lunes iba sí, un poco apretado, y el martes más, y el miércoles además estamos hablando sí. ya, casado con su familia, claro, con claro, todo claro, que claro, también claro, tiene. La su... responsabilidad. Y un viernes, uh -huh. antes que me pase otra cosa, sí. me pase a otra pregunta o a otra, otra cuestión, un viernes, viniendo yo con mi cochecito, me dormí y me metí debajo de un camión. El coche, ron El coche conmigo debajo de un camión. Y no me maté porque Dios no quiso, claro. El ¿Así cárcel, dice usted que, que no Dios está, ha estado presente siempre en su vida? Mucho, mucho, mucho. Uh -huh. así, sí, sí. Eh, yo tengo un buen amigo, que también ya ha pasado por aquí, uh -huh. que dice la frase de Dios proveerá. Uh -huh. ¿no? que, que te encomiendas a, sí, 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 a sí. alguien que dice, bueno, pues será lo que él quiera Quiera que sea. En su currículum profesional ha sido durante 10 años, creo, eh, director sí. de la Real Academia sí. de Bellas Artes sí, sí, y, sí, 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 sí. De, de Toledo. Sí. Una etapa 10 años o muchos años. Y... Sí, la, la elección de director es, es para 5 años. Y algunas veces pues te vuelven a reelegir. Ajá. Y, y, y a mí me reeligieron durante, y luego después me pidieron seguir otros 6 años más, aunque yo dije que ya, ya, ya estaba bien y que no. pero eh, ese imagen más y estuve es, eh, diez años y medio sí eh, bueno ha tenido muchos cargos la gente le conoce por por su eh la docencia que que ha sí, dado he tenido, también he tenido una una vida muy activa, muy eso, activa sí, eh activa y eh, eso sí y claro. ha escrito también dio eh, sí. libros por cierto que está trabajando leyendo ahora Pues estoy leyendo, estoy leyendo dos libros, estoy leyendo de la vida de Santa Teresa de Javierre, de José María javierre y estoy releyendo El Quijote. ¿El Quijote? Estoy releyendo el Quijote otra vez. El va por la segunda, releyendo, sí, bueno, releyéndole ojo, lo, sí, la segunda o la tercera vez. La segunda, el capítulo la sueltos lo le he leído muchas veces. Porque estoy tratando de, de buscarle un autorretrato dentro del Quijote de Cervantes y lo tengo casi conseguido está, Cervantes se ha... Cervantes, Cervantes se, se ha... en el año este de Cervantes se, se refleja, que estamos sí, en es trabajo... Se refleja mucho en el, en, en el, en el Quijote, en personajes del Quijote y en la, Entre los muchos oh, premios, reconocimientos y eso que, bueno, no vamos a contar aquí porque eh, prefiero que hablemos de otras cosas más, sí. más este, pero hay uno que le, que, le, que le marca, que le gusta, que ¿Es el que, ¿Cuál es ese concretamente? Bueno, el que, que más me, me, me ilusionó, he tenido premios importantes, una fotografía que no sé si hemos visto, de, que, que, que ha dicho que era un premio internacional, una medalla, ¿Este? ¿Es, una, esta, ¿este? Esta, esa es una medalla, medalla de plata internacional, de, sí. de, medalla de plata internacional importante, porque además era la primera en la artesanía. Sí. De una, bueno, pues, de, ese no me ilusionó tanto, como el premio Alcora de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo que me dieron teniendo 18 años. 18, 18, años. 18 años. Y después ha tenido usted muchos reconocimientos, pero ese sí, es el que más le ha gustado. mucho. Porque, muchos, porque muchos, por quién ya? se lo dio por la edad por la edad, por me lo dio por porque precisamente la Academia de Bellas Artes a mí llegar a ser académico aquello me abrió no sé qué yo no, probe era un, luego, una responsabilidad sí, muy grande luego ¿no? después me 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 hicieron académico teniendo 40 y tantos años y en fin y desde, desde entonces he vivido mucho para la Real Academia de Bellas Aquí tengo se. una foto en la que está usted... Una bueno, sí, de las pre, pre, actos. Sí, presidiendo una. Una de las charlas, una, charlas una, de la, charla, sí, sí. o conferencias de, está, la, sí. de la Academia, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, uh -huh. aquí está, a, a un lado mío está el que entonces era el alcalde de José Manuel Molina. Sí. Y al otro lado está el que ha sido, el que es, bueno, ya, ya jubilado, general de la Guardia Civil de, la, de, la, de Castilla-La Mancha. Uh -huh. Y luego los otros, este es el gran secretario, Luis Alba. Y estos otros señores serán serían sí. autoridades de Toledo. Autoridad de... ¿Se siente feliz de su paso como director de la academia? Sí, 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 sí. sí, sí, ¿no? sí me siento muy, muy feliz. Porque, por ejemplo, la academia, alguien, hay... Hicimos muchas cosas. Sí. Siempre se ha trabajado en la academia. Pero a mí me tocó una etapa muy difícil y muy bonita, que era, por ejemplo, pues, eh, enfrentarnos al POM del Ayuntamiento de Toledo. Nos uh -huh. pues, enfrentamos y conseguimos. que no se hicieran mm, 3.000 o 11.000 o 11, no sé cuántas viviendas que, que iban a hacer donde estuvo el Toledo, del asentamiento, al lado de donde está la fábrica de, de, de armas, armas, que, que está el Toledo romano, y el Toledo visigodo, el uh -huh. Toledo de Bajo en los, los, cimientos, y además si se escarba un poco, ahí se, se bueno. ven todavía. Hay Empiezan a salir Sí, los sí, romanos sí, sí, y los sí. visigodos sí, y toda sí, sí, y toda sí, esa claro. panza los sí, un arqueológico que <laughs> que, que en, en mi opinión no había por qué tapar con cemento uh -huh. que no se puede ahora descubrir aquello yeah. pues que yeah. sí. tengo interés en ver a, a su a Carmen y a su familia Car también Carmen, ¿no? ¿no? a sus Rayo, hijos en este hijos. pequeño retrato sí por lo menos eh, porque nos han dicho ya que el café se está quedando frío Y, y no quiero. Eh, ya hemos hablado un poco de la, de la soledad obligada o querida. Eh, ¿Es usted caballero mozárabe honorario? Sí. ¿Y es un hombre ordenado? Yo soy ordenado, pero dentro de un orden muy desordenado. O sea, mi mesa de trabajo, mi mesa donde estoy es un desorden. Pero que me